Did you feel like that 2-1 pitch in the sixth during that at-bat was low? Pensaste que ese piojo fue bajito. Pero bien bajito estaba. Very low. How does that change the complexion of the at-bat? You go 2-2 instead of driver's seat 3-1. Te cambia la concentración del turno, ya que, ¿verdad? O sea, te cambia el conteo, te vira el conteo. Bueno, sí. No lo mismo batea 3-1 que 2-2. Ahí hay más chance de que me pueda tirar una reta o tiramos un picheo en la zona. Pero es mejor batir en 3-1 que en 2-2. I mean, you know, you definitely got to be more comfortable hitting 3-1 against 2-2. When you're finding yourself in a count like that, you can expect a fastball or a pitch in the zone that you can hit. You know, it definitely, for sure, changes the at-bat. Did you feel like it was all night, just not that at-bat? ¿Pensaste que pasó la noche entera con el umpire atrás del plato donde hubieron muchas llamadas o solamente fue en ese turno? Bueno, yo creo que sí, hubieron muchos picheos que, como a mí en el primer turno, me ponchó con el aire una curva fuera de la zona y alta. Pero imagínate, nadie es perfecto, tiene derecho a fallar. Espero que haga mejor ajuste después. Yeah, I think it happened throughout the night. Going back to my first at bat, it was a high fastball, high and outside. Curveball, high and outside. But, you know, nobody's perfect. You know, he's going to miss pitches too. Just hoping that, you know, he makes the adjustments. Did you feel like Tanaka's split was a little flat all night or just in that first inning? En ese primer inning, notaste que el split de Tanaka no tuvo igual de efectivo. Quedó un poco más flat en algunos momentos. Bueno, en el primer inning sí, estaba muy duro, pero nos mantuvimos batallando, tiró malo y también tiró bueno, ¿tú me entiendes? Queremos que sea un poco más consistente con eso, con el split, que hoy no estuvo muy consistente. Yeah, the first inning definitely tough. The split was probably a little too hard. He threw some good ones and some other ones that were necessarily the way we want them, you know. But we battled and we're gonna find a way to make the adjustment. How does that change your game plan with him when he doesn't have his good split? ¿Cómo cambia el, o sea, el estilo de ataque o la manera de tu lanzar en esa noche, el ritmo que deben llevar cuando ese pitcher no está trabajando de la manera que esperan? Bueno, hoy estuvo trabajando muy bien el slider, estuvo muy bien, pero si tenemos dos opciones, el split, tres opciones, el split, el slider y la reta, es mejor resultado. Well, you know, he also has a really good slider, you know, and other good pitches, you know, it's just that when you have a third pitch that's really good, you just have more options, you know. That's it. Barry, you became the fastest Yankee that ever gets to 17 home runs in 37 games. With time, Mickey Mantle become the fastest. What does that mean to you? What it says about the year you're having? Empataste el récord de jonrones en 36 juegos. O sea, más rápido llegar a 17 jonrones. Empataste a Mickey Mantle con eso. ¿Cómo te sientes logrando eso y cómo te estás sintiendo en el plato? Bueno, es un honor para mí llegar ahí a esos récords. Solamente estoy enfocado en buscar un picheo en la zona y tratar de hacer un buen swing y poder ayudar al equipo a ganar. Yeah, it's an honor for me, you know, to get to those two records like that and have my name associated with those guys. But I'm trying to keep things simple. Look for something in the zone and try to swing out hard. Why has this year so far been so different for him? Why has this year so far been so different for you than last year? Comparando este año al año pasado, porque tú crees que ha sido un año diferente, mucho desde mucho punto de vista diferente. Bueno, número uno, me siento saludable, que eso es muy importante. He hecho un par de ajustes de tratar de buscar el picheo mío en la zona, de no hacerle swing al picheo del piche fuera de la zona, y eso me ayuda bastante. Number one is my health. You know, that's the number one reason I'm healthy. And at the plate, I've been working hard on not swinging about pitches. You know, I keep saying this, but
that's it. You know, keeping things simple at the plate, not swinging about pitches. You know, pitchers, they can execute really good pitches, and I'm trying to stay away from those pitches and just swinging at once in the zone.